Bienvenidos nuevamente al canal de Ferox, en donde les mostraremos la experiencia Trail Runner en diferentes senderos del estado. Les daremos información técnica, reseñas, consejos y recomendaciones para que cuando decidan correrlo, hikearlo o hacer ciclismo de montaña, tengan una experiencia agradable, pero sobre todo segura. Yo soy Tony Hernández y seré su host. Bienvenidos a esta tercera temporada e iniciamos con broche de oro. Estamos en la carrera más helada de Baja California, en la carrera Bajo Cero, 25 kilómetros, cuarta edición, en Hacienda Santa Verónica, en Tecate, Baja California. Esta carrera, como ya lo mencioné, Bajo Cero, se corre a temperaturas, no sé si llegaremos a los 0 grados, pero estoy seguro que no subiremos de los 3, 4 grados. Es una carrera muy rápida, con poca altimetría. El reto a vencer no es la distancia, no es la altimetría, es la temperatura. Son las 6 de la tarde, tenemos una hora para cambiarnos, calentar y prepararnos para esta carrera. Es la única carrera nocturna en Baja California. A todas las personas que nos ven fuera de Baja California, esperemos que en algún momento puedan venir a recorrer esta ruta, a hacer esta carrera que es toda una experiencia. Y bueno, chicos, me retiro, voy a cambiarme, a prepararme para la carrera. Nos vemos más adelante. ¿Qué onda, team? Ya andamos listos. Lámpara, equipo indispensable, llevar el celular, hidratación y algunos snacks para el camino. Habrá dos checkpoints en la ruta. Y algo también indispensable, bueno, no es indispensable, pero es lo recomendable cuando corremos a estas temperaturas. Siempre es usar el sistema de tres capas cuando vayamos a correr. Y la última, pues es un rompevientos recomendado con cierta ventilación en algunas áreas para que el sudor y el calor puedan salir. Va, pues vamos a ir más adelante. Estamos a punto de iniciar. Queda rima, pues esta primera parte vamos por el poblado, así que todavía encontramos un poco de luz hacia el alumbrado público, pero ya en un momento nos internaremos en el sendero. Esta es la segunda carrera que grabamos. Ya habíamos participado en carreras anteriores, pero solo como corredor y no llevándoles la experiencia de trail running. Esperamos que les guste y pues a darle. ¿Qué onda, team? Pues ya vamos en el kilómetro 6. La verdad que toda una experiencia correr de noche. Una experiencia completamente diferente a lo que por lo menos yo estoy acostumbrado. Usualmente cuando es de día las marcas son muy visibles y te permite ir un poquito más concentrado en los ritmos, pensando en otras cosas. En esta carrera hay que ir muy pendiente de los fantasmitas para no perderse. Llegamos al primer checkpoint. Gracias, gracias. Hey,
y está el sendero. Ya dejamos Camino Ancho. Vamos en el kilómetro 9 aproximadamente. ¿Qué onda, Tim? Se va con el kilómetro 11, 12 y entramos a esta veredita. Que está súper horrible. Solo de repente hay que ir esquilando algunas piedras, pero todo bien. La neta está súper marcado. La marcación pues refleja la luz, entonces la luz de la lámpara se arma súper bien. Y si a esa zona norte, buen marcaje. Y hasta ahorita la ruta no ha decepcionado. A pesar de ser plano, es toda una experiencia. Un bosquecito y está completamente cerrado. También está mucho más fresco. Vamos casi en el kilómetro 17. Y aquí tiene unos columpios, pero ya pesa correrlos. Vamos, vamos, vamos en el kilómetro 18-19. Y pues nada más de esta partida es súper horrible. En realidad toda la carrera es bastante horrible, tiene solo unos columpios. No sé cuánto desnivel positivo tenga en realidad, al final lo veremos. Y pues ya faltarán escasos 6 kilómetros. No sé en qué posición voy, pero pues a seguirle dando. Ya, tengo bien. El marcaje estuvo. La neta,
sí está muy bueno, ¿eh? Esta sopa de papa, siempre en la carrera de Bajo Cero, que es una tradición llegar, agarrar tu vasito y probarla. Y calentarte después de todo lo corrido. En todas las ediciones la han dado, ¿verdad? ¿Y siempre lo hace usted? Ah, mira. ¿Cómo se llama? Consuelo. Ah. Te quedó muy buena, Consuelo. Felicidades, gracias. Corredores siguen llegando. La verdad que ha sido una carrera que muchos hemos disfrutado, pero estoy seguro que también muchos le sufrieron, porque es una carrera diferente en la que ya nos dijo el Ultra Search, es no para, no para, no para, no para, vas a un ritmo, poca altimetría, mucha velocidad, y a veces a los corredores del trail eso se nos hace muy complicado. Pero bueno, chicos, esperamos que este episodio les haya gustado, esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Bienvenidos a esta tercera temporada, donde nos esperan muchas sorpresas a lo largo de los episodios. Nos estaremos viendo más adelante. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse al canal, darle manita arriba, y pues nos veremos más adelante. Agradecemos las atenciones de Zona Norte Runners para poder integrarnos a la dinámica de grabación y a la carrera, y felices kilómetros.